Ese es el cementerio donde está enterrada mi madre. ¿A dónde vas? Vamos. ¿Qué estamos buscando? Claro. Es la tumba de tu madre. La han conservado en una cámara estanca. Con sus huellas dactilares entraremos en casa de Comstock. Es tu madre. Una madre que abandona a sus hijos no despierta muchas simpatías en mí. Párate a pensar lo que estás haciendo. Listo. ¿Piensas abrir la puerta o tendré que entrar sin ti? ¿Qué tal, madre? Encerrada a cal y canto, ¿eh? Parece que tenemos algo en común tú y yo. Lo haré yo. No. Lo haré yo. Es un fantasma tu madre. No es. Él me utilizó para alimentar ese artefacto. Había un desgarro de algún tipo. Parece que tu madre resucita a los muertos. Thank you.
¿Cómo está? ¿Viva o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. La única diferencia entre pasado y presente es semántica. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Si percibiéramos el tiempo como realmente es. ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos, ella existe a través del tiempo. Está tanto viva como muerta. Y ella percibe ambas cosas. Encuentra este estado desagradable. Percepción sin comprensión. Es una combinación peligrosa. ¡Mira! ¡Pases! Tiene ciertos asuntos pendientes. Hay que seguirla, convencerla para que abra la puerta de casa de Comstock. Necesites que entre en casa de Comstock. La verdad no parece muy dispuesta a cooperar. Hay un modo de hacerla entrar en razón. Tres verdades deberás descubrir antes. Verdades que en este mundo Comstock ha destruido. Ojalá uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? Uh-huh. Bueno, son sarcásticos. Algo no acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No lo entiendes. Este no es su sitio. He traído algo, pero no estoy muy segura de que fuera ella.
tiempo. Estaré bien aquí. ¿Qué estáis haciendo? Elizabeth. Claro. Se acabó. ¿Debería abrirlo? Comstock parece haber quedado estéril por la simple exposición a nuestro artilugio. ¿Mi teoría? Tal como la reproducción sexual puede difuminar los rasgos de cada progenitor, también pueden afectar las múltiples realidades a la nuestra. Tus rasgos se disipan hasta quedar irreconocibles o dejar de existir. Sea que le hizo Comstock.
¿Qué has querido decir sobre Lady Constock con eso de que este no es su sitio? Es casi salvaje. Es como si fuera un reflejo de... no sé. Lady Comstock parece creer que la criatura es resultado de algún acto carnal de infidelidad entre su querido profeta y yo. Le conté la verdad a la pobre mujer, que la criatura era producto de nuestro artilugio, pero creo que le pareció menos creíble que sus delirios. ¿Quieres guardarte esto? ¡Munición! ¡Vale!
¡Bien! ¡Vuelve aquí! Lleva tú esto. ¿Crees poder forzarla? Dame un segundo. Listo. 50%. ¿El qué? El 50% de lo que gana aquí la gente va a Comstock como diezmo. Tengo que buscarme un trabajo de profeta. Thank you.
dinero. Cógelo. Encontré dinero. ¿Lo quieres? ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? Lutes dice que la bastarda es producto no de sus entrañas, sino de algún tipo de ciencia impía. No sé qué será cierto. La niña no es más divina que yo. ¿Qué dice eso de la profecía de mi marido? Suplica mi silencio, pero solamente puedo ofrecerle perdón. Sin embargo, el arrepentimiento exige la verdad. No puedo seguir aguantando sus mentiras. ¡Siempre lo sufrí! Sabotaje, todas sus patentes. Todas ellas, señor Fink. ¿Por qué quiere el profeta muertos a esos dos? Por lo mismo por lo que ya hace enterrada Lady Comstock, la niña. ¿Y por qué quiere que lo haga yo? Nadie más puede hacer que parezca un accidente. No creo que sea la auténtica Lady Comstock. Creo que es
una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. Estoy tan furiosa con ella y con mi padre. Creo que es ella, pero también tiene parte de mí. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma.